gustaría hablar con el presidente del Colegio de Médicos, Germán Schwarz, para participar con él de la experiencia de estos 20 años de la plataforma de oncología. A mí me gustaría mantener la entrevista con Josep Farré en el propio Colegio de Médicos de Alicante, que es la casa común de todos los médicos. Encantado de estar aquí contigo. Igualmente. Bueno, Josep, lleváis ya 20 años trabajando. ¿Qué crees que habéis conseguido en todos estos años de trabajo? ¿Cuáles son tus impresiones? Hemos conseguido, a pesar de muchas dificultades, de momentos difíciles, hemos conseguido que el grupo permanezca, que el grupo se vaya potenciando y llegar al objetivo que queríamos, que era el mejor tratamiento posible para un paciente que tiene una enfermedad como el cáncer, que siempre ha sido como un enemigo difícil de batir. Para mí ya no es un trabajo, es una dedicación profesional al tratamiento del cáncer, a los enfermos, y esto es lo que te hace tu vida. El beneficio que aporta el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar es exponencial, es enorme. No, es verdad que los médicos tenemos fama de individualistas, cada uno dentro de nuestra consulta y de nuestros pacientes. Sin embargo, en mi experiencia es que cada vez más los médicos trabajan conjuntamente y en esencia también desde el principio son gregarios, son fundamentalmente gregarios en transmitir y compartir los conocimientos que tienen. Un paso más allá es la creación de comités clínicos, que fundamentalmente en oncología son fundamentales. Ahí está clarísimo que hay una colaboración entre múltiples servicios y entre distintas categorías profesionales para centrarse en lo que necesita el enfermo y hacerlo correctamente en el menor tiempo posible y con los mejores resultados posibles. ¿Qué crees que ha supuesto, de 20 años para acá, la introducción en la cirugía oncológica de la informatización y de la tecnología sanitaria? Bueno, yo tengo que empezar diciendo que la cirugía que yo hago ahora, en la oncología, no se parece en nada a la que hacía hace 30 años. Hacemos otras cosas y eso es debido, sobre todo, a la tecnología. Todo lo que es la informática, todo lo que es la tecnología de imagen, y ahora en este momento tiene muchísima importancia la tecnología del laboratorio, sobre todo la tecnología de diagnóstico, del origen del tumor, de la evolución que van a hacer, del cambio que hace el tumor a lo largo de su vida. Eso permitiría personalizar absolutamente el tratamiento de los cánceres, o los preventivos de tumores. Y tratamientos muy personalizados. Bueno, quizás el momento más intenso, más difícil, es el cómo vamos a darle la mala noticia, cómo vamos a decirle que tiene un padecimiento que en algunos casos puede tener un desenlace fatal y cómo de alguna manera humanizamos ese dato técnico. No le voy a remarcar lo más negativo, pero sí buscar las partes positivas para que él pueda afrontar esa situación. Yo soy partidario, además, de darle un tiempo de reflexión. Necesitamos tiempo, en las consultas necesitamos tiempo. Y yo no sé si os pasa, pero nosotros, desde luego, en la sanidad pública cuenta más la cantidad que la calidad. Y yo creo que es algo que nosotros todos tenemos que luchar para que las condiciones de la consulta, para que tengamos tiempo para humanizar la consulta, para que abordemos las cuestiones con calma. Nosotros en nuestro hospital tenemos una característica muy importante y que nos llama profundamente la atención, que es cómo afronta la noticia de tengo un cáncer, un mediterráneo, un español o un nórdico. Es una actitud absolutamente diferente. Es el nórdico lo acepta, se lo plantea, qué posibilidades tengo y qué podemos hacer. El español normalmente lo toma de una forma más personal, más, diríamos, menos técnica y menos fría que el nórdico. Su entorno familiar, cómo marca la diferencia muchas veces el acompañante, la familia o el cuidador en el modo de enfermar y en el modo de relacionarse con nosotros. Eso también yo veo que ha sido fundamental, que al principio
no nos lo enseñan, evidentemente, eso lo adquieres con la base de la vida. Sí, sí. A base de la vida. Bueno, estoy encantado de estar aquí en el Colegio de Médicos contigo, hemos pasado un rato muy agradable y solo me queda darte un fuerte saludo y igualmente. Nos vamos a nuestra tarea. Efectivamente. Venga, hasta luego.